Muy buenas tardes, esta es nuestra sesión número 28 para el semillero de investigación CIMUIS de la Universidad Industrial de Santander, del grupo CUINACO. Estamos nosotros trabajando en varios frentes. Es normal que hay momentos en el año en los cuales el cruce de cables es alto, porque nos corresponde justamente que uno esté pendiente de exámenes y que esté pendiente de, no sé, por ejemplo, ahora que estamos con el tema del viaje, estamos con el tema del concierto, que haya, por ejemplo, exámenes y cosas así. Siempre suceden problemas que conducen a que uno se estrese un poquito o que simplemente baje un poquito la guardia con algunas de las cosas. Yo lo que creo es que uno debe aprender para no estar abandonando todo. Cada vez que uno le sale un problema, debe dosificar las cosas. Eso es una cosa que podría uno intentar hacer dependiendo de las prioridades que tenga y dependiendo del tiempo y de la cantidad de cosas en que esté metido. También esa es otra de las cosas. A veces yo mismo soy bastante productivo y bastante organizado, pero sí hay momentos en que yo me siento como que tomé malas decisiones en meterme en muchas cosas y tantas cosas conducen a que uno empiece a ir quedando mal con lo que se había propuesto. Entonces, esperamos continuar. Yo no le veo problema a que nos sigamos reuniendo, o sea, podemos hacerlo. Tal vez a lo que yo sí le bajaría ahora mismo es a las reuniones entre semana. O sea, dejaríamos como quietas por este tiempo ahora que viene. Dejaríamos quieta la reunión de 3 semanas y nos veríamos solamente en la reunión del sábado para entender esto, que estamos rematando el año y bueno, que no se nos enrede la vida a todos porque ahora el coro también tendrá ensayos esta semana de martes a viernes, cosas así. Entonces, miraremos a ver cómo podemos organizarnos mejor. Bueno, el tema me gustaría tratar hoy como que habláramos sobre cómo adelantar un poco el asunto que tiene que ver con la investigación esta de la universidad respecto a la participación de la gente en investigación. Eso habíamos dejado como Juan, pero luego creo que debemos darle una mano entre todos para ver qué podemos agilizar de esa parte, o como que qué nos falta y cómo podemos como que liquidar ese tema, porque es que hay una cuestión con respecto a las actividades y a los proyectos. Nosotros, recordemos, a ver, hagamos historia, desde abril nos llamamos Semillero de Investigación de Música, ¿sí? Musical de Música. Entonces, si uno es del semillero de investigación musical, nuestros proyectos deberían tener que ver con investigación musical. Ni siquiera le hemos puesto la palabra pedagogía musical, no, porque eso nos limitaría en algunos aspectos, porque serían cosas puntuales de didáctica o de alguna cosa que tenga que ver con eso. Nosotros la dejamos como pedagogía, perdón, como investigación musical, o sea, podríamos abarcar temas de pedagogía, pero también de enseñanza, entrenamiento de solfeo, entrenamiento de todas las teóricas, o cuestiones instrumentales, o cuestiones vocales. Bueno, podríamos meternos en muchas cuestiones. La parte que creo que debemos recordar en ese momento, ustedes y yo, o sea, estoy haciendo una autorreflexión y quiero que ustedes también lo revisen, es cómo hacer para que no nos dejemos distraer con otras cosas y terminemos haciendo, digamos, proyectos que pueden ser interesantes, pero que al final no conducen realmente a que yo pueda decir, investigué sobre un tema musical. Eso ya lo sabíamos cuando propusimos esta que estamos hablando el día de hoy. La investigación se llama, es como el análisis o la revisión o la explicación de cuál es la participación de las personas
tanto estudiantes como profesores, comunidad universitaria, qué tanto es su participación en investigación en general. Cuando nosotros propusimos eso no es específicamente musical, es la única cosa que hemos hablado nosotros que no es específicamente musical. Solamente la hicimos como un primer ejercicio, pero es válido, es completamente válido para nosotros, porque igual es como una entrada al tema que nos ocupa, independiente de lo que vayamos a investigar. En este momento es, bueno, vamos a investigar, pero ¿quién hace eso? Usted puede decir, così fan tutte. ¿Qué significa così fan tutte? Mozart. Ellos todos, no, todos son iguales. No, espere. Ah, no. Casi. Sé de qué trata y me la vi y hasta canté una hora, pero no me acuerdo. No, sí, creo que es, ellos son así, ¿no? ¿O todos son así? Sí, como que todos hacen eso. Es como algo así. Così fan tutte es como todas. Si quieres escribe ahí, googleé. Googleé così fan tutte. Son tres palabras. Così, normal, fan tutte. Y debe salir ahí como que todos hacen eso. O es lo que todo el mundo hace. ¿Eso es italiano? Sí, señor italiano. Pues solo reconozco fan tutte, que es como, tutte es como todas en Todas femenino. Y fan femenino. viene de fa, que es hacer. Hacer. Pues Fa no sé, es fan, hacer. qué conjugación sea Es ahí. como que eso lo hacen todas. Es que ahí es genérico para, porque está hablando mal de las chicas. Todas hacen eso. Es una historia donde así, como que yo soy Carlos Basto y me pongo un bigote. No, yo soy Carlos Basto y me voy de viaje. Y luego vuelvo con un bigote y nadie me reconoce. Nadie, pero nadie es nadie. Es una ópera de Mozart. Y entonces las viejas llegan y los maridos les hablan con bigote y con sombrero y ya no los reconocen. Y los manes le averiguan todo, si le han puesto los cachos y toda la cosa. Bueno, así, así son todas. No, así son todas, no. No traduce así son todas. Todas hacen eso. Entonces, todas hacen eso. Pero ahí después tendrás que ver a qué se refiere exactamente. Y si esa hipótesis al final de la ópera sería una buena investigación. Trasladarla, oiga, si uno hiciera una investigación que fuera così fan tutte y traer el tema de qué fue lo que quiso decir Mozart, sería una investigación sociológica. Porque es bastante sexista y es bastante también como que acusatoria y generalizadora. Entonces, difícil, difícil de asimilar. Bueno, cuando uno dice così fan tutte, no sé cómo será el masculino para così fan tutti. Ah, tutti, qué tonto. Todos, tutti. Sí, qué bobo. Così fan tutte es con ella y tutti es con todos, con el general. Bueno, si decimos così fan tutti, todas eso, a lo que me refería, por eso empecé a hablar de eso, es que toda la gente estudia en la UIS, pero no investiga. Nosotros, cuando preguntamos y hablamos sobre eso, nos quedamos pensando, ¿realmente la universidad motiva a que se realice eso? El profesor John Edward Ciro presentó una investigación que habla sobre la forma como estaba, digamos que, concebido el reconocimiento a los profesores que realizan investigación o que realizan pues creaciones en términos musicales. Y pues la conclusión de él, o supongo que podemos revisar un día ese proyecto, porque él hablaba de muchas universidades cuyo reconocimiento es nulo, otras que tenían unos buenos estímulos, buenos reconocimientos y otras que eran pues más o menos. Pero yo creo que uno habla de esos temas y siempre llega como a la misma conclusión. Es casi como que uno puede saber la respuesta, uno puede suponer que la respuesta correcta para eso es que, bueno, las universidades no gastan tanta plata en investigación como uno creería.
Yo les dije a ustedes un día, cuando hablamos de esto de las universidades, ¿te acuerdas? Hablamos un día de que la UIS era la quinta universidad del país o la tercera, no sé qué, no sé qué, una cosa así. Y caímos en cuenta que esos puntajes para designar a una universidad con un ranking o un estatus diferente a otras universidades también públicas o privadas, está pues basado en unas rúbricas y las rúbricas dan ciertos puntos por ciertas cosas. Una de esas es justamente la investigación. ¿Cuántos grupos de investigación tiene la UIS? Y todos sabemos que figuran en la página. ¿Cuántos? ¿Cuántos figuran en la página de la UIS? Cuando usted entra a la Vicerrectoría de Administración y Extensión, de Investigación y Extensión, la VIE, ¿aparecen cuántos? Eso ya lo dijimos. Examen. Gracias, Juan Esteban. Perfecto, sacó 5 los demás habilitaciones en marzo. Bueno, muy bien. 98. Por ahí empezamos. Entonces quiero como que voy a reflexionar y armar este asunto, a ver, para que no quede. Si quiere, Juan va tomando como los apuntes de ese asunto, que es la persona que habíamos puesto como al frente de esto. Lo primero que nosotros vemos, si queremos cuestionar el nivel de participación de la gente en la UIS, debemos saber cuántos grupos de investigación maneja la UIS. Cuando hablamos con Juan Esteban, una reunión que tuvimos hace como 3 semanas, creo, pensamos inmediatamente después de que miramos eso en la página, nos quedó como una duda. Oye, ¿no será que estamos metiendo como en una camisa de 11 varas? ¿No será que estamos por analizar una población demasiado grande? Que a nosotros nos digan que la universidad tiene 18 mil o 15 mil o 16 mil estudiantes, eso es una población gigantesca que muy posiblemente no podíamos revisar, aunque fueran solamente sondeos y encuestas. Pero seguía siendo muy grande. Cuando miramos el tema de los 98 grupos, nos dimos cuenta también que los 98 grupos serían un análisis muy, muy delicado por una cantidad enorme. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos, Juan Esteban? Ah, profe, yo le quería decir algo respecto a eso. Pues me puse a hacer lo que usted me dijo de ver cuántos integrantes había en ciencias humanas. Okay. Y ahí actuales, bueno, pues yo lo que hice era como buscar todos los miembros que han habido en cada semillero a Se través de. dice a ¿cómo se qué dice esto? Ha habido. Ha habido. Sí, todos los miembros que ha habido, no que han habido. No se pluraliza el a. Okay. Bueno, dime. Y ¿Y? pues actuales hay 311 integrantes, pues en total de todas ciencias humanas. Bueno, a ver, ¿y por qué nosotros llegamos a ese punto? O sea, ¿por qué ese cambio? Porque dijimos que mejor meternos a analizar el comportamiento de la participación en investigación de la facultad nuestra. Entonces, cambiamos de opinión por ese grueso de gigante de 40 programas y de 98 grupos y lo volvimos, bueno, mejor hablemos de ciencias humanas. Y eso que dice Juan es que en ciencias humanas, yo creo que dijimos que había grupos 14 o 15, algo así, no me acuerdo. 15 grupos. 15 grupos, ¿verdad? Y luego creo que Camilo nos estuvo ayudando a mirar. ¿De dónde estaban esos 15 grupos? Porque, a ver, ¿cuántos programas tiene Ciencias Humanas? Reviso, por favor, un segundo. ¿Lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Cuántos programas de pregrado? Porque ellos tienen muchos programas de posgrado. ¿Cuántos programas de pregrado tiene Ciencias Humanas? Tiene
Tiene 6 semanas, tiene 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 13 programas. Ahí fue cuando llegamos que dijimos que había en ciencias humanas registrados 15 grupos de investigación. Y todos pensamos inmediatamente, ah, ¿será que todos los programas tienen al menos uno y que dos programas tienen repetido, tienen doble grupo de investigación? Pero luego notamos que había un error en esa idea. ¿Cuál es el error? De que hay como la escuela de historia que tiene como cinco grupos de investigación. O sea, hay un grupo, hay más de una carrera, hay más de una carrera que no tienen grupos de investigación. Bueno, entre al programa de historia. El Otro. programa de historia, el programa de historia es que licenciada, no, ¿cómo se llama eso? Eso se llama licenciatura. Historia y archivística. ¿Así se llama? ¿Y qué titulan a ustedes? ¿Historiador? Y archivística también, pero ellos de licenciado no tienen. Okay. No, no, se Yo llama. estoy acá en el programa. ¿Entró plan de estudios? Sí. No, entra el programa donde diga grupos de investigación. Debería estar, ¿no? Debería estar investigación de programa de historia. Para que sepamos exactamente cuántos son los grupos que tienen de investigación, si son cuatro o cinco. Ah, eso sí lo tenía acá. Un segundo. Que si no estoy mal, lo que revisamos la vez pasada, tenían cinco grupos de investigación. Sí, tienen cinco. Cinco. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es? Entiéndame todos, porque yo quiero que todos participemos en este. Lo que estamos haciendo es intentar establecer cuál es el panorama para no preguntar cosas que ya están oficialmente anunciadas por la universidad. Y que cuando vayamos a preguntar cosas, tengamos los argumentos suficientes para decir tal cosa. La universidad tiene 98 grupos de investigación. ¿Esa es la meta o hay un programa para encontrar más grupos de investigación? Una pregunta que uno le haría al vicerrector. ¿Por qué los grupos de investigación tienen un portafolio reducido? Tenemos que mirar primero, para poder decir eso, tengo que mirar primero qué cuantía en millones de pesos ofrece el portafolio de investigación de la UIS. Nosotros sabemos del portafolio de investigación para semilleros, que le da ayuda a semilleros, pero que no pasa de 5 millones. Mira, ahora con el tema ese del Ministerio de Cultura, que hubo un concurso, que el coro estuvo participando en el concurso para ver si le daban plata para el viaje. Nos dimos cuenta de la cantidad de gente pidiendo plata en todo el país, ¿no? Pero impresionante, como 2.000 grupos. 2.000 grupos de humanos pidiendo plata para cualquier cantidad de actividades de tipo artístico. Y nos dimos cuenta luego, cuando salieron los resultados, que a mucha gente que pidió más plata le dieron 5 millones. 5 millones. Entonces, por ejemplo, un amigo mío iba a llevar un coro a Cali, a Buga, por allá. Y para llevar a un grupo así sea un grupo de 16 personas, un grupo de 16 personas no lo alcanza a llevar, o sea, yo pienso que te gastas como 10 millones o más, un poquito más, entre todos, ¿sí? Porque un viaje de Barranquilla es difícil, difícil de manejar hasta, porque hay que ir a Bogotá y luego ir a Cali, entonces sale como costoso. Mucha gente incluso le devolvió la plata al Ministerio de Cultura. O sea, porque si usted está pidiendo 18 millones para un viaje y le dan 5, queda usted engüesado. Porque entonces luego tiene que explicar qué va a hacer con la plata esa y entonces cómo va a conseguir el resto si no tenía otras fuentes de ingreso. Entonces, eso se le puede preguntar a la universidad también. O sea, acerca de los portafolios. Yo estaba pensando que digamos, las preguntas que nosotros vamos a realizar tenemos que elaborarlas correctamente, pero debe ser basados en cumplir con toda esta recopilación de información que nosotros debemos tener. Entonces, ahí íbamos bien. La UIS tiene
Tenemos que tener todo claro. 40 programas. 98 grupos de investigación. Entonces uno pensaría lo que dijimos, que hay grupos de investigación suficientes para que cada carrera tenga uno o incluso dos. Pero luego notamos que hay muchas carreras que tienen varios grupos de investigación y hay algunas, como dijo Camilo, algunas carreras que no tienen ni uno. Nosotros en música no teníamos, gracias al profesor Ciro, en la Escuela de Artes hay grupo. Porque cuando vino el proceso de acreditación, él fue el único que se preocupó por eso. Obviamente el profesor Robinson también ha estado ahí, la profesora Patricia, la profesora Karen, bueno, hay varios profesores que han colaborado con esa idea, porque cuando usted acredita a un programa, pregunta si es, digamos, una práctica normal dentro de la escuela que haya investigación. Y no solamente es decir sí, es mostrar el registro, el CIVILAC, el reconocimiento de la universidad, el reconocimiento de Colciencia, bueno, las instancias que haya que tener para tener un reconocimiento. La pregunta que yo haría es, ¿por qué hay programas que no tienen ni grupo de investigación ni semillero y de todas maneras son acreditados? Ok, dale Camilo. ¿Y por qué las personas, por qué los programas son acreditados o están acreditados? En su momento llegan, los revisan y la persona no tiene. A música le pasó, solamente ahora en las últimas revisiones que hubo, fue cuando a tiempo el grupo mostró lo que tenía, lo que habían hecho, la gente que estaba incluida, el semillero, y con eso digamos que se llenaron los puntos que corresponden a darle el visto bueno al programa en el tema de investigación. Ahí le analizan a un programa la planta física, la planta docente, le analizan todo lo que tenga que ver con los planes de estudio, las opiniones de los estudiantes, las opiniones de los profesores, y basado en eso dan un puntaje y el puntaje genera, digamos que, la acreditación por 5 años o por 6 años para que el programa siga andando, de lo contrario no siga andando. Pero entonces me asalta esa duda. Hay otra pregunta que es similar. La profesora Patricia un día habló sobre eso, Patricia Casas habló un día en una reunión sobre una realidad que parecía que pues no debería ocurrir, pero que era lo que ocurría. Hacía referencia a investigación y algún profesor decía en la reunión que todo profesor de la universidad debe hacer docencia, investigación y extensión. Y recuerden que esos son los tres que... Pilares de la WIS. Los tres pilares de cualquier universidad, toda universidad en Colombia que se rige por el Ministerio de Educación debe tener esos tres pilares andando. Y debería invertir en esos tres pilares, educación, extensión e investigación, docencia, perdón, debería invertir en esos tres pilares, digamos, recursos y motivación, reconocimiento a los profesores involucrados. ¿Cómo hacen la parte de docencia? Pues le pagan salario. Entonces usted tiene tantas horas, se le paga tanto salario de acuerdo a las horas que usted dicta de clase. Hasta ahí llega. Porque cuando usted pasa a perdón, a investigación, la profesora decía, hay gente que ha estado por años en la universidad, nunca ha investigado y no pasa nada. Es decir, lo que quiso decir ella es que no se le debería dar tanto, digamos, realce a esa situación porque a un profesor no iban a tomar nunca la decisión de echarlo de la universidad porque no investigaba. Porque hay mucha gente que no está produciendo en investigación, no producen, no producen. Entonces, esa...
Esa sería otra pregunta. Es, si una persona va a elaborar la pregunta, dice, según el estatuto de la Universidad Industrial de Santander y basado en el Ministerio de Educación, todas las universidades tienen tres pilares, que son la docencia, educación, investigación y extensión. Eso significaría, o se puede interpretar como que es obligatorio que un profesor cumpla con esas tres funciones durante el tiempo que está vinculado a la universidad, o una persona podría solamente dar clases y evitarse o pasar de agache con el tema de la investigación y la extensión. Esa es una pregunta buena. Es una pregunta interesante para un vicerrector. Ahí vamos a ponerlo contra la espada y la pared porque tenemos que preguntar, bueno, una cosa que es la realidad. Y él podría decir, no, 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 el que no investigue va para afuera. Y los otros van a decir, ay, sí, ¿cómo no? Porque muy posiblemente no es verdad que va para afuera. Simplemente le pueden colocar en su hoja de vida o le pueden hacer un memorando o le pueden hacer una advertencia, pero luego pues no pasa nada. La verdad, al final no pasa nada. Entonces, ese no pasa nada puede ser real o puede ser simplemente que todos nos hemos ido de agache con el tema. Puede ser sencillamente así, así tal cual. Que todos nos hemos, o sea, todos sabemos que eso no es correcto, que todos deberíamos investigar, que todos deberíamos saber del tema, pero resulta que está sucediendo que muchas personas sencillamente no lo hacen. A ver, quisiera ahí una percepción de ustedes con respecto a eso. ¿Ustedes pensaban que era obligatorio? ¿Ustedes están de acuerdo con que no sea obligatorio? ¿Ustedes creen que un profesor puede solamente dictar clases y no es necesario que investigue? ¿Ustedes creen que un profesor debe solo investigar y no dictar clases? ¿Qué opinan ustedes? A ver, cuál es la postura a la cual usted se acoge? A ver, Gabriel. Uy, pues la verdad, eso ha sido bien complicado, profe, porque es que, digamos, qué tal que haya un profesor que sea bueno en lo que hace en su docencia y porque no haga investigación, entonces ya se saque la docencia. Entonces, no sé, o sea, eso ha sido como muy peliagudo coger ahí y decir ya que si usted cumple todas esas pilares no sirve para ser docente porque igual son muchos, pero. Es que no, o sea, habría que mirarlo bastante, porque si lo con, y depende qué investigación se haga, porque qué tal que ahora lo que empiezan a hacer es investigar por llenar el requisito y ya. Entonces ahí tampoco le ayudaría mucho. Tal cual. No, yo te digo por una razón. Yo estoy cumpliendo 7 años en la UIS. Ahora, bueno, ahora en junio cumplo 7 años. Y yo nunca hice nada. Como tú acabas de decir, a mí me amenazaron en papel, ¿no? No, no con un revólver en la cabeza ni nada de esa cosa, pero me amenazaron, es decir, me advirtieron que yo debería realizar actividades de investigación. Eso, cuando yo lo leí, sonó como que a eso, como que usted investiga o me colabora con la salida. No sé, no sé si de pronto es que yo lo leí muy dramáticamente. Cuando yo escuché a la profesora, me quedé pensando, oye, de verdad, hay mucha gente que no investiga y sigue ahí y cumple 20, 30, 40 años en la UIS y nunca investiga nada y no pasa nada. ¿Qué opinión tiene Javier? Pues la verdad yo opino que hacer investigación está bien que no sea algo obligatorio. Tú no estás de acuerdo. La verdad, o sea, como decía el compañero, o sea, hay profesores que hacen bien su trabajo dedicándose a la docencia y quizás de verdad es que no les queda más tiempo para realizar una investigación que de verdad sea buena, que sea fructífera. Javier, Entonces. Javier, Javier, un paréntesis ahí. A ver, yo te digo algo. Te digo algo. Un profesor de la UIS que le dan contrato de tiempo completo, 24/7,
de 40 horas. ¿Sabe cuántas horas está obligado a dictar clase? Y no, no es solamente es obligado, es que son esas y no puede dictar más. ¿Sabes cuántas? Está contratado de tiempo completo, de planta, tiene 40 horas a trabajar. ¿Cuántas de esas horas está obligado a dictar clase? No sé, la verdad, las 40. Díganos otro número. Ver, 30 Oscar, horas. 30. Oscar, ¿cuántas cree? El 50% será. 15. No, ¿Qué digo? 20. ¿20? Carol, ¿cuántas horas cree que un profesor de tiempo completo trabaja? 20. ¿20? Wilmer. Juan Esteban. 10. 10. Camilo. Se quedó en la puerta hablando. El número es 14. Entonces, eso que dice Mauricio, se queda uno como un poco. Obviamente, a ver, ustedes están pagando 14 horas de clase. No puede dictar 13 ni puede dictar 15, tiene que dictar 14. No puede dictar ni más ni menos, exactamente 14. No puedo decir, es que yo quiero dictar más, que me gusta más. Yo, no, no puede, no puede. No es posible. Ahora, resulta que, ¿qué hace un profesor en las otras 26 horas? Se supone que uno pone ahí preparación de clases, calificación de trabajos, reunión de profesores, pone participación del comité de proyectos de grado, participación del comité del consejo de escuela, así, cosas así. La gente va uniendo cosas. Al final, lo que uno hace es como que justificar un número de horas, pero la docencia no es lo que acaban los profesores de la UIS. Y hay muchos profesores que a veces ni siquiera cumplen con las 14 horas, es decir, ni siquiera la dictan. Pero si la dictara a conciencia, pues tendría todavía 26 horas de trabajo para dedicarle, no 26, pero unas cuantas de esas podría dedicarlas a investigación. Suponiendo que estamos cumpliendo con los pilares que rigen la educación en Colombia. Eso me deja a mí en una situación particular de reflexión al respecto de si es que los profesores no hacen investigación porque no les queda tiempo. Óscar, ¿qué opina? Pues, profe, a ver, hace poco un profesor de cátedra me decía que no le gustaba entrar a esta investigación porque no se le reconocía. Entonces, yo pienso que la UIS toma todo como muy general, los productos que salgan de la UIS, sin importar que los profesores investiguen o no. Es como el ideal que investiguen, más no. Pues no sé si sea obligatorio 100%, porque como me decía un profesor de gestión cultural, que es más, sale más barato mantener, por ejemplo, aquí un profesor que contratar otro nuevo, si el que está ahorita no investiga. Entonces, pues, no sé. Sí, bueno, tiene una lógica de comentario, Gabriel. Yo estoy muy de acuerdo con eso que dice Oscar, porque yo también me he encontrado con compañeros de la carrera más que todo, que a veces tienen una idea que quieren investigar sobre algo, sobre un tema en específico, pero lo primero que dicen, no me meto con la UIS porque todo eso es como regalarle la investigación a la UIS. O sea, siento que sienten que investigar es como hacer todo el trabajo, que la UIS se quede con ese trabajo y para uno no queda ni dinero, ni reconocimiento, ni nada. O sea, esa es la impresión que me ha dado siempre que pregunto sobre investigación. Ok, esa respuesta seguro que es muy real y verdadera para las personas que están en cátedra. O sea, yo creo que el profesor que está en cátedra,
adolece de una cantidad de cosas, una cantidad de beneficios que el profesor de planta sí tiene. Una de ellas es poder participar en el portafolio de estímulos, pero, por ejemplo, los profesores, yo no sé, esa es una pregunta que también va para el, vicerrector de investigación. Podemos decir, después de nuestra encuesta aplicada, en la encuesta, uno de los argumentos elegidos por los profesores de cátedra, un profesor me contestó la encuesta y el profesor dijo que era de cátedra. Si el profesor de cátedra le pregunté, ¿usted investiga? Dijo, no. Una de las razones por las cuales usted no investiga es porque no hay reconocimiento de horas o reconocimiento económico. Otra de las razones es porque usted perdería la potestad sobre lo que investiga y los derechos de su investigación estarían a nombre de la UIS. Si uno logra que la gente responda a la encuesta, a los profesores, y que uno tenga esa información para luego preguntarle al vicerrector sobre si tienen razón o no, solamente el vicerrector nos podía decir a nosotros qué clase de motivación podría tener un profesor de cátedra para meterse a un grupo de investigación. A mí me da la impresión que hay cosas, a ver, hay cosas como estar en la iglesia. O sea, hay mucha gente que participa, por ejemplo, en las iglesias y no necesariamente tiene un sueldo y le gastan muchísimo tiempo a la iglesia. Es decir, van al culto de oración, van a evangelizar, van al coro de la iglesia, van al grupo de música de la iglesia, participan en los mensajes, etcétera, dirigen el servicio, cosas así. Le botan corriente a las actividades de la iglesia y las actividades de la iglesia nunca han tenido un pago real. Hoy día le pagan al pastor y a veces a los músicos, pero eso no ha sido una costumbre como de darle reconocimiento a los hermanos que trabajan tanto por la iglesia. Entonces, a lo que voy con ese ejemplo es que hay muchas cosas en la vida que usted hace exclusivamente por el placer de disfrutar de ellas o por avanzar en el conocimiento. A mí con las amenazas, pues a mí me pareció que yo debería meterme en algo de esas cosas. De hecho, este tema del semillero salió un poco de ahí. Pero si usted me pregunta a mí, 8 meses después, yo puedo decirle que hay cantidad de cosas que yo estoy disfrutando muchísimo y que me doy cuenta que sí tenían razón los que decían, usted debe investigar. Muy a pesar de que la investigación no me infle el salario, muy a pesar de que la investigación no me produzca un bono o unas regalías o un reconocimiento, no sé. Eso sería algo que tendríamos que ver nosotros como parte de por qué razón usted investiga. Porque vuelve el otro tema, o sea, hay cosas en la vida también que usted no tiene que hacerlas solamente porque le pagan. Usted investiga porque sí. Y si hay personas que realmente tienen la necesidad de que se les pague todo lo que hagan, entonces habría una cantidad de actividades que no existirían. Los coros no existirían, por ejemplo. ¿Usted cree que el coro de la UIS, con todo lo bueno que canta y con todo lo que ha recorrido y con todo el tiempo que le gastan, usted no cree que le deberían pagar a cada uno de los miembros del coro? Seguro que sí. Pero eso no va a pasar, porque se acabarían las actividades corales. Si ya las actividades corales han bajado harto, ¿cómo sería si usted tuviera que buscarle para pagarle el sueldo a los integrantes del coro? De cosa le pagan al director del coro y los demás hacen por el placer la actividad. Entonces, ¿por qué no podría yo hacer por el placer la actividad de investigación? Si yo juego fútbol por placer, si yo voy a la iglesia por placer espiritual o como lo quiera llamar, si voy al coro por placer de cantar, si voy a cualquiera, voy al gimnasio, nadie le paga por ir al gimnasio, o lo contrario, uno tiene que pagarle al gimnasio y uno se gasta 2, a veces 2 horas y media, 3 horas metido en el gimnasio y nadie le paga por hacer eso. Entonces, yo creo que el argumento de que no me pagan
se caería después porque es que es como inherente a lo que yo hago, que es la docencia, que esté acompañado por la actividad investigativa. Yo me siento muy, digamos que muy complacido con cantidad de cosas que han pasado en este año a través de este semillero. Porque de una u otra forma, las actividades que hemos hecho, las que estamos desarrollando, esto que estamos revisando, todo nos ha conducido a que reflexionemos. Y ese solo ejercicio es un ejercicio completamente válido, que no necesita una remuneración. Obviamente, ojalá la gente en las universidades pudiese ser contratada para investigar, eso no existe. Hay gente que se está graduando, el otro día lo miramos también, ¿cierto? Que donde había, si había títulos que eran específicamente del área de investigación, y la pregunta que uno se hacía, bueno, ¿y realmente la universidad contrata a un profesor para que investigue? ¿Realmente lo contrata para eso? ¿O pretende que el profesor lo haga de chévere porque ya tiene el salario que tiene horas y que entonces el profesor espera que por esa contratación el profesor termine haciendo investigación? Es una reflexión interesante de hacer que también se podría ir a pregunta con el vicerrector. Porque si de verdad los profesores de cátedra no tienen ni un peso, wow, obviamente entonces ya, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Tendríamos que conseguir entender cuál es la función del asunto y para qué se hace. Porque yo sé que, por ejemplo, el otro día que revisamos la información del grupo ATEMPO, nos dimos cuenta que en ATEMPO hay como, no sé, cuatro o cinco profesores de cátedra. Podríamos preguntarle a ellos, podríamos hacer la pregunta del millón a un profesor de cátedra que está en grupo de investigación. ¿Por qué está ahí si no le pagan? Y entonces él podría sentirse ofendido. Es que, ¿quién dijo que tenían que pagarme? Hay formas de ver las cosas. Podría una persona también decir, no, es que la razón por la que yo estoy ahí es por esto y por esto y por esto. Y nos daría a nosotros de pronto una lección de que no todo en la vida tiene que ser de dinero para que pueda funcionar. Los profesores de cátedra, yo estoy seguro que no están recibiendo nada. Los de planta, si uno dice que está en un grupo y que está en una cierta actividad, le podrían reconocer tal vez como 1 hora o 2 horas, pero no creo que sea mucho. Y no creo que tampoco represente la cantidad de tiempo que una persona que realmente está investigando pueda realizar. Eso es algo que hay que mirar. ¿Qué nos faltaría después de eso? Si nosotros ya ubicamos los programas de ciencias humanas, son estos. Los grupos de investigación son estos. Son 15. Luego tenemos que identificar cuáles programas no tienen ni semillero ni grupo de investigación. Recuerden que los semilleros dependen de los grupos de investigación. Entonces, ¿cuáles no? ¿Cuáles sí? ¿Por qué no? O sea que es posible vivir sin grupo de investigación. La pregunta sobre los profesores. Cuando Juan revisa el número de 300 que te dio Juan Esteban, ¿es un número basado en la sumatoria de profesores y estudiantes vinculados o qué número es ese? Todos los integrantes, sí, en general. De los 15 grupos. Sí. Digamos que eso es un promedio de 20. No, ¿qué estoy diciendo? Si hay 15 grupos de investigación y hubiesen cada uno 10 personas, serían 150. Y si hay en cada uno 20 personas, entonces tendríamos un promedio de participantes en un grupo de investigación que podría estar por el orden de los 20. Por ejemplo, ATEMPO no tiene 20 participantes, creo que tiene como 10. Porque son Sí, como, son 10. sí, son como cuatro de planta y el resto son de cátedra. Ahora,
Tendríamos que seguir mirando luego cómo están registrados los grupos de semillero, porque esa parte nos interesa. En ese momento es que nosotros podemos tener como un corte de información. Bueno, perdón. Nos falta un detalle muy importante y es asignarle, bien sea porque llamemos a alguien del grupo o porque le escribamos para preguntarle en una plantilla, también podríamos hacerlo, como que cuál es la productividad del grupo. O sea, ¿qué productividad ha alcanzado el grupo en el año 21? ¿O qué productividad ha tenido? ¿Qué proyectos ha liderado? O sea, como aunque eso está en la, debería estar actualizado en la página de cada grupo, habría que mirarlo. Pero creo que de todas maneras le falta a uno hablar con un profesor, porque nosotros miramos la de a tiempo y encontramos que había varias cosas que eran inconsistentes. O sea, gente que figuraba ahí, pero que uno sabe que ya no está. O gente que está, pero no está registrada en la lista. Entonces había que mirar lo mismo. El semillero puede tener gente este año y ustedes pueden decir el año entrante, no, yo no quiero estar, y se salen del grupo y el grupo queda con una página y el nombre suyo sigue figurando ahí. Entonces, todos esos casos son algo que tenemos que analizar. Ya más tenemos un dato de cuántos hay, pero no tenemos dato de semilleros. ¿Cuántos semilleros y cuánta gente está registrada en semilleros? Después de eso, usted debe hacer lo siguiente. No sé si el número que tú estás mirando, Juan Esteban, es el número de profesores que hay por carrera o el número de vinculados a grupo de investigación. Porque la vez pasada miramos y en el grupo de investigación de la Escuela de Artes está Robinson, Ciro, Patricia y el profesor Nelson Henry, creo. Pero lo que es Carlos, Lejoski, Manuel y el profesor Higuera y la profesora Natalia, ninguno está en grupo de investigación de ese. Yo estoy por aparte, por lo menos en uno, pero los otros cuatro profesores no están y somos 9 profesores. Entonces, habría que ver realmente esa población, cómo está distribuida. Realmente, ¿cuántos son los profesores de la escuela? Porque es que en música, por ejemplo, hay casi 40 profesores, creo. Habría que verificar esa información. Esa información la tiene siempre la secretaría. En este momento, si uno pide esa información a vicerrectoría, le dan la información facilito. Podríamos hacer esa carta. Podríamos pedir un dato estadístico de la población registrada en este momento. Es decir, cuánta gente en ciencias humanas está matriculada como estudiante activo para 2021-2. ¿Cuántos profesores fueron contratados? Ya los contratos se hicieron. Entonces, ¿cuántos profesores fueron contratados en todos los programas de la escuela, de cada una de los programas de ciencias humanas? ¿Cuántos de esos son profesores de planta y cuántos son profesores de cátedra? ¿Cuántos proyectos están en curso? ¿Cuántos proyectos han llegado a feliz término? ¿Cuántos semilleros hay y cuántos estudiantes están registrados en esos semilleros? Miren el nuestro, yo ayer miré el listado y nosotros somos 26 o 28 en ese semillero, pero los que estamos aquí somos los que somos, aquí estamos 3, 6, 7 personas. Y nosotros necesitamos, recuerden que en aras de nuestro proceso de institucionalización, nosotros necesitamos mostrar un número mayor de integrantes y que participen de las reuniones y que estén activos en los proyectos. Porque eso nos da puntaje para ser reconocidos como grupo de investigación de ciencias humanas. Entonces, yo por eso hoy le escribí a los estudiantes, a todos los de los grupos, no apareció ninguno el día de hoy, nadie se conectó aquí como estudiante nuevo, pero es un trabajo que hay que hacer, definitivamente es un trabajo que hay que hacer, hay que reunirlos y hablarles y explicarles para motivarlos y convencerlos. Porque de lo contrario, esto no anda de esa manera, no funciona. Listo, entonces creo que ahí hemos dado una,
unas pinceladas de qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta. Después de que tengamos todo eso, es que podemos comparar si la población de ciencias humanas es de 3.000 estudiantes y 300 participan en investigación, tenemos un número que apenas impacta en el 10% de la población. Estoy inventando un número. Si los grupos son 13, pero solamente se han publicado 10 libros, quiere decir que hay otros que no han publicado nada. Si han publicado solamente 3 artículos, quiere decir que hay 13 grupos que no han publicado ningún artículo. Todo eso es lo que me interesa y toda esa documentación tiene que estar lista para el día que hablemos con el vicerrector. Porque de esa manera yo le puedo hacer al vicerrector preguntas contundentes. ¿Qué pasa con los grupos de investigación? Aquí lo que hay es grupos de investigación. Señor vicerrector, solamente hay 98 para una población de 20.000 estudiantes. El porcentaje es tan tin. ¿Qué se está haciendo para generar mayores grupos de investigación? O sea, nosotros necesitamos estar como que dateados, documentados correctamente para poder hablar con la persona, porque no somos enemigos del vicerrector. Simplemente quisiéramos llegar a unas conclusiones que nos den si la política de la universidad es realmente algo que se está poniendo en práctica para el desarrollo de la investigación en la universidad. Vamos a seguir con este trabajando para poder llegar a feliz término y no abandonar este proyecto. Dejamos a Juan Esteban como líder ahí todavía y esperamos que pues nos ayudemos y agilicemos mayor cantidad de información, toda la información que sea posible, para que ninguna pregunta que nos hagan nos quedemos sin responder. Tenemos que hablar con los DIEF, con los directivos que están a cargo de los programas de investigación en cada facultad y ojalá con el vicerrector, pero también con algunos directores de los programas. Si tenemos 15 directores de programas, no sería tan descabellado intentar hablar con los 15, no sería tan malo. Y podríamos aplicarle una encuesta de estos temas a esos 15, a los 15 directores. De tal manera que el día que hagamos la sustentación, podemos tener, hablamos con directores, hablamos con vicerrector, hablamos con los DIEF, la DIEF de Ciencias Humanas, que es la profesora Andrea, y ahí tenemos nosotros un buen material para llegar a unas conclusiones o también para proponer un sistema para mejora de la participación en investigación en la Universidad Industrial de Santander. Bueno, un placer volverlos a ver por aquí, por este medio. Esta fue nuestra sesión número 28 para CIMUIS, el semillero de investigación musical de la Escuela de Artes, adscrito al grupo CUINACO de Ciencias Humanas de la UIS.